a Medellín Conecta TV, el espacio para que conozcas cómo avanza nuestra Medellín Futuro. Una carta de esas que se escriben a mano como hace años es motivo de felicidad. O si no, que lo diga el personal de la salud de nuestra ciudad que por estos días ha recibido emotivos mensajes. Ver sonreír a los médicos y enfermeros de las clínicas y hospitales de la ciudad en medio de lo que les ha tocado vivir por estos meses no tiene precio. Ha sido un gesto súper lindo porque de verdad que nosotros que estamos aquí todos los días enfrentándonos todo el tiempo a esta pandemia que estamos viviendo, son momenticos que nos desestresan realmente y que nos llenan el corazoncito y nos dan como ese impulso para seguir otra vez. Cerca de 100 cartas fueron entregadas en las unidades hospitalarias de Santa Cruz y Castilla, la IPS Universitaria de Prado y la Clínica León 13. Agradecemos mucho el detalle que nos entrega la comunidad, los niños, las personas que reconocen la labor de nuestro personal de salud. Estos mensajes que nos acaban de dar por escrito lo motivan a uno a seguir adelante. Tú todavía puedes sumarte a esta iniciativa liderada por la EDU enviando una carta al correo comunicaciones@edu.gov.co. ¿Sabías que una madre lactante con COVID-19 puede amamantar sin riesgo de contagiar a su bebé? Carolina Bedoya nos cuenta su experiencia. Cuando mi hijo tenía 6 meses, fui diagnosticada con COVID positivo. Fue difícil porque pensé que de pronto a él también le podía dar la enfermedad y que podíamos ser ingresados al hospital. Pero gracias a la lactancia materna, él siempre tuvo resultados negativos, nunca sufrió ningún síntoma y siempre estuvo en muy buen estado de salud. Para lactar a mi bebé, yo siempre me ponía doble tapabocas, lavado de manos, lavado muy bien de los senos, me cambiaba la ropa y lactaba a mi bebé. Luego que terminaba de lactar a mi bebé, se lo entregaba al cuidador porque yo no podía pues estar con él todo el tiempo, solamente en el momento de la lactancia. Lo más difícil del COVID fue no poder estar con mi bebé, no poder abrazarlo, cuidarlo, no poder bañarlo, sentir que estaba triste y no poder darle un beso, no poder abrazarlo. Si tienen la oportunidad de estar lactando a sus bebés en este momento, son unas beneficiarias porque ellas tienen la oportunidad de darle esos anticuerpos a su bebé que los van a ayudar a tener un sistema inmunológico sano. Recuerda que la lactancia materna es fundamental en el desarrollo integral de niños y niñas y como efecto adicional contribuye a lograr un planeta más saludable. Y ahora en Medellín Conecta TV es tiempo de que conozcas otros hechos destacados de la semana. Durante 2 semanas, la Alcaldía de Medellín visitará la Comuna 7 Robledo con varias actividades con el objetivo de mitigar la propagación del virus en el sector, que ya suma 317 contagios y 21 fallecidos, convirtiéndose en la comuna con más contagios en la ciudad. La COVID-19 ha generado un sinfín de mitos y dudas en los ciudadanos que en Medellín Conecta TV ayudaremos a resolver. Soy Sebastián Salazar y quisiera saber si con las pruebas de COVID-19 se pueden infectar a las personas. Es imposible que uno lo pueda infectar con una prueba. ¿La prueba cómo se hace? Hay dos formas. Una forma es con un copito normal de algodón en el cual se introduce por la nariz y se hace un barrido de la nariz. El otro es por un aspirado nasofaríngeo, que es, se introduce una sonda, se le pasa solución salina y se vuelve a aspirar. Todos esos elementos son asépticos. ¿Qué quiere decir que son asépticos? O sea, que no tienen germes, que son estériles. Entonces, por ese motivo es imposible que uno se pueda contagiar. Terminamos otra emisión de Medellín Conecta TV. Nos encontramos la próxima semana con más noticias e historias de Medellín Futuro.